Hola, molt bona vesprada. Així estem un dia més en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia per a parlar de què? Doncs si cada dia en l'última setmana ens acompanyen, sabran perfectament que anem a parlar de passió. De passió per què? Perquè anem a parlar de la Setmana Santa. Així està, la revista oficial El Passio de la Setmana Santa de Gandia d'enguany, del 2019. Un llibre, la veritat és que és una verdadera joia. En aquesta portada, que recordem, està, pues, representa la temàtica, que és els oficis i costums relacionats amb la Setmana Santa, que és una fotografia obra d'Encarna Fuster, fotògrafa d'ací, de Gandia. Parlem de la Setmana Santa i ja sabem que cada dia anem a conèixer, a compartir els moments especials que suposa la Setmana Santa amb dues de les, totes les germandats, 18 germandats. Avui anem a conèixer a dos més. Anem amb la primera. Parlem de la germandat de la Santa Faz i es presenta a les persones que m'acompanyen, que ens donaran totes les dades d'aquesta germandat. Com a germana major, Glòria Fernández. Glòria, molt bona vesprada. Buenas tardes. I també s'acompanya com a vicegermà major, Salvador Domingo. Salvador, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Glòria, estava hablando yo de la passió de la Setmana Santa i supongo que como hermana mayor, bueno, me comentabas antes que no es el primer año como hermana mayor. No. Llevas ya unos cuantos consecutivos. Cuatro, en concreto este es el cuarto año ya de hermana mayor. Pero supongo que se vive cada año como si fuera la primera vez, con la misma ilusión, el mismo entusiasmo, con ganas de que llegue. Con toda la ilusión, con todo el entusiasmo, pero cada año es un año diferente y, sí, y cada año tienes unos altibajos. Hmm. Pero bueno, se lleva lo mejor que se puede y se hace lo mejor que se puede. Y en aquel caso, Salvador Domingo, vicegermà major, pero también ha ostentat el càrrec de germà major, crec, no? Sí, sí, jo vaig ostentar el càrrec de germà major fa, ara mateix no me'n recordo, però bueno, tenia 27 o 28 anys, fa molts anys ja, fa molts anys. O sigui, que ja fa uns quants anys que pertany a la germandat de la Santa Faz. Sí, jo pertanyo a, bueno, ara mateix soc dels més antics de l'hermandat perquè mon pare va ser membre fundador de, era botiguer concretament, i quan es va fer l'hermandat pues, va ser un dels fundadors i ja pues, des de que jo recordo, des de minudiu, de xiquet, pues, ixia i ja havien continuat sempre, vamos. I en este caso, Glòria, tu també, des de quan en l'hermandat? Concretament des de l'any 97, 1997, en esta hermandat. O sea, que ya hace 22, 23 años sí, en esta hermandad. En esta, o sea, pero antes ya relacionada con la Semana Santa. Sí, toda mi familia pertenece a otra hermandad. Yo estaba en ella, pero al casarme, lo que pasa. Para que todo quede decidir, familia, pues efectivamente. Claro, nos vamos todos a la Santa Faz. Y nada, el segundo año de pertenecer a la hermandad, mi marido se presentó a hermano mayor, salió elegido. Yo, como esposa de mi marido, salí de camarera durante 4 años, volvieron a hacer elecciones, volvió a salir mi marido y yo continué como camarera. Bueno, después pasé a la directiva. La verdad es que es lo que yo digo, que de todas y cada una de las hermandades, bueno, en este caso vamos a nombrar a la camarera Susana Fallos, es la camarera de la hermandad de la Santa Faz. Anem a parar un poquet, a conèixer un poc aquesta germandat, perquè, bueno, abans de res, ací hi ha un article, perquè anem a parlar de característiques, en el Passio hi ha un article que es fa referència a la història, no?, de la sí, Santa Faz. Sí, que conta més o menys el que és la història de la hermandat des de la seva fundació i les diferents etapes que m'han anat passant. Aquesta germandat està escrita a la parròquia de Sant Josep i celebra el dilluns Sant Via Crucis amb un Crist crucifixat que va ser encarregat especialment per a aquesta processó. Sí. Comenteu-me. A ver, durante el mandato de Santiago Redondo, se propuso en directiva de hacer un Cristo crucificado para el Via Crucis. La cosa salió adelante y bueno, pues al año siguiente ya salió en procesión, pero solamente sale el día del Via Crucis nuestro, el lunes santo. Y todo el año está expuesto en la parroquia de San José, en la capillita que hay al fondo. Al fondo de la iglesia, del Raval. Sí, el tema es que tenían que anar siempre amparando un Cristo, porque claro, y si era una profesor penitencial sense portar un Cristo, pues era un poquet xelat, no? I entonces vam poder contactar amb el mateix
el senyor Casany, el mateix escultor que va fer l'anda nostra, l'anda. I entonces està feta per el mateix, i no se la va fer, sí. Tot un luxe, no?, comptar amb dos... Sí. No, no, l'anècdota que el senyor Casany estava ja molt major i dijo que no... que no podía hacerlo. Que no podía. Le insistieron y al final fue, creo, si no me equivoco, la última obra hizo el señor Casaña. Sí, después se dedicó a la pintura. Todo un orgullo, ¿no? Comptar. Sí, vaya. Parlem de claro, ahora comentaban de l'anda, de la otra imagen. Claro, y así tenemos un nuevo ejemplo de la riqueza de imaginería de la Semana Santa. Que sou conscients realment de la importància, sí, no? d'aquesta riquesa. Sí, la veritat, nosaltres, mira, estàvem comentant, nosaltres fem un itinerari, diríem, i anem cada any, fem una junta en cada població, estem associats, diríem, les hermandats de Setmana Santa, de la Santa Faz, concretament, de mitja Espanya, i entonces podem valorar, quan anem i veiem altres poblacions, les imatges que n'hi ha, doncs jo pensava que serien molt més millors que les nostres, i t'ha de dir que, bueno, Gandia n'hi ha una riquesa molt gran en imatgeria. Que res envejar a altres. No té res que envejar, però res absolutament. La veritat és que això és un motiu més per a que ja sí, que definitivament siga declarada Festa d'Interès Turístic Nacional, sí, sí. Per aquesta riquesa, aquesta imatgeria, el que suposa aquesta representació en l'àmbit de l'art, no? que comporta l'art religiós. Parlem de la imatge titular de la Germana de la Santa Faz, que dèiem que és el Dimarts Sant, no? Que és la vostra processó particular. Sí, comenteu-me, este moment. Pues, suposo que un moment especial, no? Perquè és la processó particular. Sí, sí, la verdad es que tanto el lunes santo del Via Crucis como la procesión nuestra, la particular, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Imagino que todas las hermandades es lo mismo. Sí. O sea, el traslado de tu imagen de un sitio a otro, eso es fabuloso. Especial. Por eso también, por lo que comentabas, que cada año, aunque sea el momento, sea el desarrollo el mismo, pero cada año se vivirá de forma totalmente diferente. Totalmente distinta. Siendo las mismas bases, pero totalmente distinta. Abans comentàveu quan que hi ha una mena de reunió entre totes les germandats de la Santa Faz, i de fet comentàveu, abans de comentar la xerraeta, que l'any que ve hi ha un encontre nacional de tot l'estat espanyol de germandats de la Santa Faz i Verònica, i l'any que ve es farà a Gandia, no? Sí. Esteu treballant, esteu preparant-ho, encara no s'ho ha posat. Estem ja treballant. Glòria, sobretot, és la que està posant-se, bueno, com a cap visible, està peleant, però sí, tenim ja algunes coses concretades, estem demanant, pues, bueno, permisos, en fi, a l'obispat, hem parlat ja alguna cosa en l'Ajuntament, el que passa és que l'Ajuntament el pillem en un momentet complicat. Per, un poco per, crítico. No sabem qui estarà en aquest moment, des que estan ara. Però bueno, sí que s'està ja manejant-nos sobre això i tenim ja diverses idees prou avançades. Això anava a dir, teniu ja algunes idees? Sí. Ya lo tenemos todo planificado. Esperemos que con la ayuda de nuestros cofrades, que nos echarán una mano, seguro, todo saldrá bien. Y la verdad es que llevamos ya cuatro meses sí, ya preparando, porque claro, son unos encuentros nacionales, no es un encuentro que digas, no, un encuentro con una hermandad y con otra, no, es que son muchísimas hermandades. Mucha gente que vendrá. Mucha gente, claro. Mucha gente. Sobre eso todo hay que estar bien, tiene que estar bien organizado. Por supuesto que sí, hay que todo, desde la procesión, conferencias, comidas... Hoteles, efectivamente. Hem fet diversos grups de feina i cada un està manejant-se en aquest tema. I la idea és de quedar nosaltres a nivell d'hermandats de Santa Faz, de Mujer Verònica, també conforme va quedar Gandia en la diocesana. En la diocesana, correcte. Efectivament. Sí, la veritat que sí, perquè sabeu treballar i molt dins d'aquest treball intern que no es veu. Nosaltres ens quedem en el producte final, en la imatge de l'acte ja fet, però clar, darrere d'això hi ha molt de treball i de ben segur que va perfecte aquest encontre nacional que tindrà lloc l'any que ve. Parlem de un tret característic, un rasgo característic de la Hermandat de la Santa Faz,
porque ara ens ve a hablar de toque de bocina. Comentar-nos, comenteu-me, aquesta particularitat en aquest instrument. Són 4 metres? 4 metres 10. De llargària? Sí, 4 metres 10 centímetres. Sí. I comenteu-me, aquest instrument, quan, a on... Básicamente la bocina se fabricó, porque se fabricó expresamente para nosotros en Málaga. Ajá. Se hizo para el Vía Crucis. ¿Por qué? Motivo. Porque es el inicio de cada estación. El toque de la bocina dice el inicio de cada estación, entonces hay que tocar 14 veces más la primera, o sea, cuando sales de la iglesia es el primer toque, después sí. 14 y cuando llegas a la iglesia 16. Al salir 14 y al volver correcto. Otra, 16. Y todo con ese instrumento de esos 4 metros de longitud. Sí, no todo el mundo puede tocar ese instrumento. O sea, es muy complicado. Ya que tiene unas condiciones particulares. Sí, tenía que tener un pulmó prou. Y además, bueno, de fet hem provat alguna gent que toca pues, el bombardino o el trompó i tal, i no és fàcil. No todos no pueden hacerlo. La idea va sortir d'un viatge que vam fer. Tenim un hermano que és d'Oriola. Sí. I entonces, en un viatge que vam fer allí i tal, vam veure els vídeos, i vam veure que eixia un instrument paregut, aquell no era el nostre recte completament, de 4 metres, aquells feien com una trompa d'aquest tipus més vikingo, no sé exactament, i bueno, pues ho vam parlar, vam veure, i vam decidir que seria expressament pel tema de la professora esta que fem, marcant les 4 estacions. El que passa és que la gent està esperant un poc quan hi ha la Santa Faz que hi ha la bocina, entonces pues ja l'han tret alguna vega més. Sí. Bueno, no tenim més temps. Glòria i Salvador, gràcies per aquesta visita, per a compartir aquesta alegria per la Setmana Santa a través de la Santa Faz. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I a disfrutar de la Setmana Santa. Gràcies. De Gandia. Posem el punt i seguit, ara és el moment de conèixer una altra de les germandats de la Setmana Santa de Gandia. Ja estem preparats per a continuar parlant de la Setmana Santa de Gandia, més concretament d'una de les 18 germandats, perquè encara queden unes quantes per a conèixer els detalls, les característiques que entre totes elles fan de la Setmana Santa de Gandia una celebració que està de camí a convertir-se en festa d'interès turístic nacional. Però anem ara a conèixer a la germandat del Santísimo Cristo Yacente. I les persones que representen aquesta germandat en aquesta xerrada que anem a emprendre durant els següents 10 minuts es presenta. Ella és Amparo Amorós, que és la cambrera de la germandat. Amparo, buenas tardes. Muy buenas tardes. I també ens acompanya com a germà major Artemio Pastor. Artemio, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos de la hermandad Santísimo Cristo Yacente. Bueno, antes de nada, Amparo, sí. Lo comentábamos antes un poquito de broma, que has entrado en la hermandad por la puerta grande, que se nos entienda. Es el primer año que estás en la hermandad, sí. Camarera, sí. Pero supongo que la tradición de la Semana Santa ya la llevabas, ¿no? Sí, ya viene de muchos años, que yo recuerde desde mi infancia. Uh-huh. Ya pertenecí a la Virgen de la Soledad, sí. Luego más tarde pues he estado en el sepulcro, mi uh-huh. suegra fue fundadora, ¿no? Madrina de sí. la Virgen de la Esperanza, fue la creadora de la imagen de la Virgen de la Esperanza. Ajá. O sea que es una tradición que llevo ya, que yo recuerdo desde siempre. Que eso ya, como digo, ya va por las venas. Por las venas. La Semana Santa sí, de Gandía. Y en este caso, Artemio, muchos años, tantos años, en el yacente, es fundador. En el yacente soy fundador del Paso, uno de los fundadores del Paso, que nos metió la idea ahí a unos cuantos y ahí salió la hermandad en el año 86. 86. Se desfiló en el 87, pero se fundó en el 86. ¿Y cómo surgió? ¿En una merienda? ¿En un almuerzo? No, por Radio Gandía, un aviso,
que se iba a fundar una hermandad nueva en Gandía, que el que quería apuntarse que pasara por la iglesia de Palacio. Pues bueno, allí fui, porque yo siempre he vivido la Semana Santa, yo soy de Játiva. Ajá. Y siempre he vivido la Semana Santa en Játiva, siempre he estado en... Mi madre ha sido camarera de elección en Játiva, entonces siempre estaba viviendo la Semana Santa. Y llegué aquí y me casé aquí y no tenía... me gustaba la Semana Santa. Sí. Y vi que se fundaba una hermandad y digo, pues esta es la mía, aquí me meto. Aprovecho, es el momento para aprovechar. Y ahí me metí. Y encantado, ¿verdad? Encantado. ¿Y sí, cómo ha ido evolucionando, cómo ve la evolución de la, de pues, la hermandad? Pues bien, la verdad es que éramos cuatro, no es que seamos muchos, pero vamos, éramos cuatro bajitos allí enanos que empezamos con la familia prácticamente. Y poco a poco pues hemos ido creciendo, poquito a poquito, y gracias a Dios pues ya somos unos cuantos, ya muy bien, la verdad, ha ido creciendo bien. Comentaba que esa reunión, que hubo un anuncio en Radio Gandía, se reunió en el Palacio Ducal, y hablamos del Palacio Ducal, porque ahí se puede ver la imagen de la hermandad, pero solo durante los días de la Semana Santa. Porque hay un traslado que exactamente viene desde la parroquia de San José Raval. La imagen está todo el año en la iglesia de San José, todo el año, excepto la Semana Santa, en la cual se traslada el Domingo de Ramos por la noche, que se hace un traslado desde la iglesia de San José hasta la sede canónica de la hermandad, que es el Palacio del Santo Duque. Se hace un traslado, una procesión, en la cual se traslada al Cristo desde la iglesia de San José hasta el Palacio. Es una procesión, es un traslado realmente muy, muy emotivo y muy bonito. Vamos acompañados por el coro de Benirredrá y de Potríes. El conciliario reza tres oraciones, se cantan varias canciones, y a la entrada del Palacio, entramos dentro del Palacio, nos espera la Virgen de la Soledad, a la cual siempre le agradeceré la ayuda que nos presta, y se presenta la imagen a la Virgen de la Soledad. El conciliario reza una oración, el coro canta una canción, y es un acto íntimo y muy agradable, muy emocionante, y que a la gente le gusta mucho, y que cada año va más gente. Y tiene una particularidad muy importante, y es que, primera, en esa procesión puede participar el que quiera, no es una procesión cerrada. Puede participar cualquier persona de Gandía, viene, se le da un cirial y nos acompaña. Y es más, puede llevar la imagen. Ajá. Si nos lo dice con tiempo, porque claro, hay que organizarlo. Si nos dice, puede llevar la imagen, cosa que normalmente no se hace. Pero si tú quieres llevar la imagen, vienes y dices, oye, quiero llevar la imagen. Pues vale, pues si puede ser, la lleva y lleva la imagen ese Está día. La posibilidad. Ese Yo día. No sé en este caso, Amparo, como camarera de la hermandad Santísimo Cristo Yacente, si coincide, ahora que estamos hablando del traslado, de la imagen propia, es algo que, un sentimiento que suele repetirse, que es un momento tal vez el más especial, del traslado de la propia imagen. El traslado, yo lo he vivido porque mi hermana ha sido también camarera, es muy emotivo, pero realmente, personalmente, para mí el día más emotivo es el Jueves Santo. El Jueves Santo pues se le hacen los honores a la Virgen de la Soledad en el Palacio Ducal. Ajá. Y no sé, creo que es nuestro día realmente. Es cuando se hace la oración, ¿no? a la Virgen de la Soledad. Antes de la procesión del Jueves Santo. Se ponen las medallas. Y ese es el momento que tú... Que estoy deseando vivir. Sí. Es el momento todos, que en general, todos, de la Semana Santa, todos. Claro. Pero en concreto, el Jueves Santo. Ajá. Creo que va a ser lo que yo he vivido, lo que he visto, el más emotivo para mí. Sí. Hablamos de ese traslado de la imagen del Cristo Yacente. Y ahí tenemos que hablar de una característica, de una particularidad, que es que es portado a hombros, sin ningún tipo de anda. No, no tiene andas, es simplemente la cruz con el Cristo y se lleva así, no hay ningún tipo de anda ni nada. Se lleva así. Y claro, aquí hemos de hablar de los famosos legionarios, sí, que también es uno de los elementos particulares y que también atrae a muchos visitantes turistas y que más llama la atención. Supongo que la hermandad sois conscientes de ese, sí, de sí, ese sí, hecho. Sí. Eso hace muchísimos años, y fue gracias a un gandiense, al general Frasquet, que el general Frasquet fue el general en jefe de la legión, y coincidió que se fundó la hermandad cuando él estaba al mando de la legión, y por medio de él se pudo traer a la legión aquí a Gandía, porque no es nada fácil traer a la legión a ningún sitio. Van a sitios muy contados de España, en la provincia de Valencia solamente van a Gandía, vienen a Gandía. De toda la provincia de Valencia solo vienen a Gandía. Y de la comunidad valenciana solamente van a Elche y a Gandía. Y a Elche van porque vienen a Gandía.
O sea que si no fuera por Gandía, Gandía es la que se lleva aquí la palma. Sí. Entonces es muy difícil. Hoy en día no van ya a ningún sitio, aunque haga la petición, la deniegan. Y son muy pocas ciudades en España a las cuales va la Legión. Se lleva la palma, evidentemente, Andalucía, porque ellos ahí sí que tienen, pero no hay más, ¿eh? ¿Y de dónde vienen? Vienen de Viator. El cuartel general de ellos está en Viator, en Almería, y vienen todos los años de la octava bandera. Vienen aquí a Gandía todos los años. ¿Y son estos mismos legionarios los que momentos previos a la procesión del Jueves Santo la camarera les impone las medallas a los caballeros legionarios? ¿Son los mismos que llevan la imagen? Sí, una satisfacción, además, y todo eso frente a la fachada del Palacio Ducal. Claro, debe ser un momento, claro, con el Palacio Ducal debe ser Es un momento álgido. El problema del Palacio Ducal es la capacidad que tiene, que no tiene más que la que tiene, es decir, no se puede hacer más grande. Este año estamos intentando, ya hemos prácticamente conseguido, poner una pantalla gigante fuera para que la gente que se queda fuera pueda ver todo lo que se hace dentro del Palacio, porque la capacidad que tiene es la que tiene, no da para más. No da para más. Y bueno, pero es que luego también al final, cuando se termina la procesión, que se termina en la iglesia del Beato, la iglesia del Beato no cabe una aguja, porque allí los legionarios cantan el himno del Espíritu de la Muerte, y aquello está que revienta. Sí. Y al final se monta ahí un tumulto que la verdad es que nos da un poco de miedo, porque se monta un tumulto enorme, pero es imposible, por mucho que diga esa gente, por favor, nada. Allí se tira todo el mundo y aquello es un poco desastre, pero bueno, es Semana Santa. Cuando ves a Andalucía y hablas con ellos, dicen, es que eso es la Semana Santa. Esa masificación de gente, con cada uno su pasión, que la viven de una forma, es muy difícil controlar esos sentimientos. Así es. ¿No? Y el hecho de tener que plantearse colocar una pantalla gigante al exterior del Palacio Ducal para que pueda, de la cantidad de gente que va, eso es buena señal. Porque es algo que gusta. Sí, es que más que nada, por supuesto que gusta y viene muchísima gente. Y sabemos que hay mucha gente que se ha quedado fuera porque no cabe en Palacio. Entonces, dijimos, bueno, pues una solución, pues poner una pantalla para que la gente que esté fuera en la calle lo pueda ver y pueda seguir lo que se está haciendo dentro. Bueno, estamos a la espera de que desde el Ministerio se nos diga que sí, evidentemente la Semana Santa de Gandía es una fiesta de interés turístico nacional. Supongo que eso sería la guinda, en este caso, Amparo, como camarera, sería la guinda de este año. Vamos, camarera. Por supuesto, ¿no? Ojalá. Porque se lo merece la Semana Santa. Por supuestísimo que se lo merece. Yo creo que sería ya lo perfecto, ya no solamente para mí como camarera, sino para todos. Se lo merece la Semana Santa. Por supuesto. Esta Semana Santa de Gandía para mí es de las más bonitas que yo he visto, vamos. Sí. Y entonces yo pienso que sí, por supuesto que sí. Pero ya hace tiempo que solo tenían que haber dado, ¿eh? Sí. Desde mi punto de vista, vamos. Pero bueno, había que trabajar, había que recoger toda la documentación, había que ponerlo en orden, porque motivos hay, pero hay que llevarlo todo en documentos. El protocolo. Claro. Sí, está claro. Perfecto. Artemio y Amparo, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por visitarnos aquí en este especial que estamos dedicando en el magazine a la Semana Santa de Gandía, que se lo merece, para demostrar la aportación de cada una de las hermandades a lo que está, y le queda aún por demostrar lo que está llegando a ser la Semana Santa de Gandía, que sin cada una de las 18 hermandades no sería posible. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, ya disfrutar de la Semana Santa. Muchísimas gracias. Antes ya poseme el punto final, un día més, un magazine dedicat també a la Setmana Santa, i demà serà un altre dia i tornarem a rebre en aquest raconet que tenim ací a l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, tornarem a rebre a dues germandats més de la Setmana Santa de Gandia. Fins aleshores, que ho passem bé.